platos. Rubens nunca tuvo alumnos. No quería tener alumnos porque decía que no quería perder el tiempo con los alumnos. Entonces solamente tenía colaboradores, que eran especialistas, unos en animales, otros en paisajes, y así. Yeah. Entonces él, para hacer sus cuadros grandes, hacía bocetos así chiquititos como este, por ejemplo, que es un laptop. Ah, este es un boceto. Es un boceto, y los colaboradores ampliaban el tamaño que se necesitaba, pintaban colores principales, así básico, y luego él terminaba la obra.